Este hicimos también un experimento que nos plantas, como era es un lugar muy árido, diríamos, hicimos un experimento para sembrar tomate, acelga, o sea, todo tipo de verduras, en el cual en verano sí no hay problema, pero en invierno ya tenemos inconvenientes por el tema de los fríos. Hice una granjita como para experimentar la carne con la carne de conejo. Bueno, resulta bien, nada más que consume mucho los conejos, la alfalfa, después gallinas, que bueno, le hice un experimento de ponedoras, pero también no en demasiada cantidad porque por el frío, esas cosas, hay que tener mucho más cuidado. La iglesia, la capillita es familiar. Entre todos la hacemos, la cuidamos, la mantenemos. Y somos cinco familias. En todos los años debemos como 40, ¿no? Entre desde el nieto más pequeño hasta el abuelo. Y eso viene a ser un calefón solar, en el cual yo lo implementé así para conservarlo del frío, de los vientos, entonces lo resguardé ahí, que hice como un gabinete para conservarlo de eso, y bueno, ahí se mantiene el termotanque casi caliente de 130 litros de agua con el sistema solar. Va con el sol. Los tubos hacen de que caliente el agua y suba hacia el termotanque y tengo agua caliente. Esta es la antena del celular. Generalmente lo hice, este museo lo hice yo por tener las cosas de mis ancestros, para no perder, diríamos, como sus tradiciones, sus costumbres. En vez de llevar un ramo de flores a la tumba, tener sus cosas presentes y exponerles, mostrarles que de esa manera se ha vivido en la Puna. Y que en caso mío yo le estoy brindando, digamos, homenajeando de esa manera, permanentemente de esa manera. El primer museo más alto de Argentina. Thank you.
8 habitaciones con 2 baños privados. Siempre es, digamos, subterránea para mantener mejor la temperatura natural, porque en época de invierno tenemos algunos días, algunas noches, a casi 18 bajo cero. Y que estaría bueno quedarse por el lugar, como no hay luz como para pasar una noche, la luna llena, las estrellas. Un lugar muy cerca del cielo, diríamos. No, por eso decimos que estamos más cerca de Dios. Nosotros vivimos más alto y estamos más cerca de Dios. Cuando hacemos la celebración religiosa de los santos patronos, entonces hacemos un encuentro de fútbol entre nosotros y la gente del lugar. Los invitamos a algunos barrios del pueblo o vecinos. Somos dos, a veces estoy yo solo, a veces alguien quien me ayuda en la cocina, y a veces viene más gente, y bueno, casualmente hay días que no se trabaja, diríamos, prácticamente en el restaurante, pero sí en otras cosas en la casa, lógicamente, que hace mantenimiento, o dormir en un restaurante, qué sé yo, agua, luz, algunas roturas, qué sé yo, bueno. Por ahí dejan, hay billetes de Hong Kong, de Londres, reales. Y bueno, la gente. Así que, bueno, si querés ganártela, llamá a la radio, llamá a la Andrea. 4-315-840, está habilitado. Las locas ambiciones del hombre sobre la tierra perturban sus sentidos, trastornando su existencia. Eso, Pochola dice que en vez de ser mi mamá postiza, quiere ser mi abuela postiza ahora. Bueno, gracias, Pochola. Te mando un beso grande, Pochola. Mónica dice que nos felicita por el programa, que le hicimos acordar a su papá, que ya no está con ella, dice. Nos manda un beso grande a todos nosotros que hacemos la tarde con amigos. Y tengo más proyectos, para mí son los comienzos, ¿no? Son los comienzos de... Por eso digo de que acá hace mucha falta la voluntad de la gente que sepa y que pase. Por eso te explicaba el lugar, de que a veces uno revela lo que le pasa y uno trata de hacer las cosas con lo que tiene, y mira, si no ayudarían un poco más, bueno, estaría mucho mejor ahí.